Muy buenos días, queridos amigos. Bienvenidos al canal Tiempo y Atención. Hoy rescatando un podcast de hace 7 y 8 meses. Digo 7 y 8 meses porque el primer podcast de los ensayos de Michel de Montaigne fue hace 8 meses y luego hice dos más y voy a retomar porque me parece súper, súper interesante. Los ensayos de este autor francés, nacido en 1533 y fallecido en 1592, humanista francés del Renacimiento francés, filósofo, escritor, admirador de Lucrecio, de Virgilio, de Séneca, de Plutarco, de Sócrates, y con una obra, la de los ensayos, que a mí en particular me parece fascinante. Michel de Montaigne puede ser y llega a ser tan moderno como autores, aunque parezcan antiguos, como Erasmo, Juan Luis Vives, Tomás Moro, Guillaume Bouddet, y profesaba algo que hoy podríamos llamar una especie de relativismo. No era relativismo, era la duda, el preguntarse. Lo del relativismo a mí no me gusta mucho porque hoy en día como que todo se pone en cuestión desde unos niveles que son fascinantes. El otro día, hablando de Krishnamurti, por ahí me cayó una manzana del cielo. Que trataba de explicar lo que cuenta Krishnamurti a través de lo binario y que debíamos de trascender lo que son géneros masculinos y femeninos. Yo ahí me quedé un poquito al helado porque eso no es que sea interpretación, es que eso es ciencia. El género masculino, el género femenino, ahí no, es que no hay nada que rascar. Luego está lo que uno se considere, pero eso es otra historia. Por supuesto que aceptable. Pero el género es el género. Igual que el sol, la luna es la luna. Las estrellas son estrellas, el árbol es un árbol, el libro es un libro, el teléfono es un teléfono. Entonces, en lugar de hablar de relativismo cultural con Montaigne, yo lo metería en un lugar distinto, no lo metería, ampliaría el abanico como alguien que cuestionaba todo. Y por eso se sabe que si cree en Dios, que por ahí creía, rehúsa toda especulación sobre su naturaleza y, ya que el yo se manifiesta en sus contradicciones y variaciones, piensa, Michel de Montaigne, que debe ser despojado de creencias y prejuicios que la extravíen. En algunas frases, como iremos viendo en los ensayos, que son muchos y largos, algunos espléndidos, acerca del matrimonio, que son fascinantes. Juzga el matrimonio como una necesidad para permitir la educación de los niños, pero piensa que el amor romántico es un atentado contra la libertad del individuo. El matrimonio es como una jaula. Los pájaros fuera desesperan por entrar, pero los de dentro desesperan por salir. En definitiva, propone en materia educativa la entrada al saber por medio de ejemplos concretos y de experiencias antes que por conocimientos abstractos aceptados sin crítica alguna. Rehúsa, sin embargo, convertirse él mismo en un guía espiritual, en un maestro de pensamiento. No tiene una filosofía que defender por encima de las demás, considerando que la suya es únicamente una compañía en la búsqueda de la identidad. Yo me siento muy identificado con esto, creo que mucha gente también. No importa que haya mucha gente que se identifique como uno, no importa nada, pero es cierto que hay autores que con los que tengo más afinidad que con otros. Dicho esto, vamos con un capítulo nuevo que corresponde al cuarto y que lleva como título Michel de Montaigne, ensayos, el alma descarga sus pasiones sobre lo falso. En los textos de Montaigne, que lo voy a hacer por capítulos, hay muchas citas en latín, algunas las citaré y le daré la traducción y otras las leeré directamente
en español, a veces hacen digresiones. ¿Qué son digresiones? Pues te pones a hablar de un tema y de repente te cuenta otra cosita, como que una pequeña distracción y vuelve. A veces muchas de esas digresiones son ejemplos fascinantes, otras no. Así que vamos a cómo el alma descarga sus pasiones sobre objetos falsos cuando le faltan los verdaderos. Es muy gracioso porque nos habla mucho de nuestra psicología. Cuando no encontramos los objetos verdaderos, estamos vacíos, descargamos nuestras pasiones, nuestras furias, ¿con quién? Con lo otro, con los otros. Muchas veces con los más cercanos. Uno de nuestros gentilhombres, sumamente propenso a la gota, yo no sé qué pasaba en la época, pero la gota estaba por todas partes, cuando los médicos instaban a abandonar por entero el disfrute de las carnes saladas, solo solía responder, con mucha gracia, que en los ataques y tormentos de la enfermedad quería tener a quien echarle la culpa y que, gritando y maldiciendo contra la salchicha o contra la lengua de buey y el jamón, sentía un gran alivio. Fijar qué ejemplo más bueno. Desde un lugar de humor. El gentil hombre, pues tenía gota por comer mucho ácido úrico. No, porque no es que comía, el ácido úrico no se come por una dieta no saludable. Le gustaba mucho comer carnes y esas cosas. Y el médico le decía que no, que se estuviese quietecito y que se retrayese de comer carnes saladas. Y el buen hombre, como le gustaba tanto comer y decía no puedo comer, ¿qué pasaba? Le chillaba, atacaba con tormentos a la salchicha, a la lengua de buey o al jamón. Pero hablando en serio, el brazo que levantamos para golpear, si el golpe no atina y va al aire, nos duele. Y para que una visión resulte grata, no debe perderse y alejarse en la vaguedad del aire, sino tener un confín que la sostenga o una distancia razonable. Y aquí viene una primera cita en latín, que no la leo, en latín, y que la traducción dice: así como el viento pierde fuerza y se desvanece en el vacío, si no le ponen resistencia, espesos bosques. De igual manera, parece que el alma turbada y conmovida, si pierde en sí misma, si no se le brinda un asidero. Y hay que proporcionarle siempre algún objeto al que atenerse y sobre el cual actuar. Dice Plutarco, a propósito de quienes se encariñan con monitos y perrillos, que de este modo la parte amorosa que hay en nosotros, a falta de asidero legítimo, se forja un falso y frívolo antes que permanecer inútil. Y vemos que el alma, en sus pasiones, prefiere engañarse a sí misma, formándose un objeto falso y fantástico, incluso en contra de su propia creencia, a dejar de actuar contra alguna cosa. La rabia arrastra a sí mismo a los animales a atacar a la piedra y al hierro que los ha herido y a vengarse a dentelladas sobre sí mismos del daño que sienten. Una nueva cita. Así, la osa de Panonia, más feroz herida por el venablo que el libio le ha lanzado con su correa corta, se revuelve contra la herida, ataca furiosamente el dardo recibido y gira alrededor del asta que se le escapa con ella misma. ¿Qué causas nos inventamos para las desgracias que nos afectan? ¿A qué no echamos la culpa, con razón o sin ella, para tener algo contra lo cual luchar? ¿No son las trenzas rubias más no son las trenzas rubias que desgarras, ni la blancura del pecho que irritada golpeas con tanta crueldad, lo que ha destruido por un malhadado plomo el queridísimo hermano? Echa la culpa a otra cosa. Dice Livio, refiriéndose al ejército romano en España, tras haber perdido a los dos hermanos que eran sus grandes capitanes: flere omnes repente et offensare capita. De repente se pusieron todos a llorar, hasta la traducción, y a golpearse en la cabeza. Flere omnes repente et offensare capita. De repente se pusieron todos a llorar y a golpearse la cabeza. Es un uso común. Y el filósofo Bion, hablando de aquel rey que se arrancaba los cabellos debido a su dolor, no tuvo gracia al decir: este piensa que la calvicie
alivia el dolor. ¿Quién no ha visto masticar y engullir naipes, zamparse una bolsa de dados para tener algo contra lo que vengarse de la pérdida de dinero? Jerjes azotó el mar y escribió una carta de desafío al monte Athos, y Ciro mantuvo ocupado durante muchos días a todo un ejército para vengarse del río Guindes por el miedo que había pasado al cruzarlo, y Calígula arrasó una casa bellísima por el placer que su madre había encontrado en ella. En mi juventud, el pueblo contaba que uno de los reyes de nuestros vecinos, que había recibido una tunda de palos de Dios, juró vengarse. Ordenó que durante 10 años nadie le rezara, ni hablara de él, ni, en lo que dependía de esa autoridad, creyera en él. Se pretendía así describir no tanto la necedad como el orgullo natural de la nación a la que se refería el cuento. Se trata de vicios que van siempre juntos, pero tales acciones tienen, a decir verdad, incluso un poco más de arrogancia que de estupidez. Estamos hablando de un autor de 1500 algo, unos cuantos siglos para atrás. 6, ¿no? Más o menos, 6, casi 6. Fijaros qué manera de contar las cosas. Y es que esto, fijaros que ha pasado tiempo, pero es que se repite, esto se repite en la historia del ser humano, por eso hemos de trascender y preguntar, ¿qué es lo que hace, ya hace mucho tiempo, Michel de Montaigne? Preguntar, ¿quién? A ti. Augusto César, tras sufrir el azote de una tormenta marina, empezó a desafiar al dios Neptuno, y para vengarse de él, en medio de la pompa de los juegos circenses, mandó que retirasen su imagen del sitio que ocupaba entre los demás dioses. Su excusa en este asunto es menor aún que la de los anteriores, y menor de la que tuvo él mismo más adelante, cuando perdió una batalla bajo el mando de Quintilio Varo en Alemania, y movido por la cólera y la desesperación, se dedicó a golpearse la cabeza contra la muralla gritando: «Varo, devuélveme mis soldados», porque rebasan toda locura, pues se le suma la impiedad, quienes se dirigen a Dios mismo o a la fortuna como si sus oídos estuviesen sujetos a nuestros golpes. Según el ejemplo de los tracios, que cuando truena o relampaguea, se lanzan a disparar contra el cielo, en titánica venganza, para hacer entrar a Dios en razón a flechazos. Ahora bien, como dice el poeta antiguo en Plutarco, en modo alguno hay que irritarse por los asuntos. Todas nuestras cóleras no les importan nada, pero nunca increparemos bastante el desorden de nuestro espíritu. Fijaros qué maravilla este último relato, ¿no? Cuando truena o relampaguea, los tracios lanzan flechas para decir: «Por favor, estate quieto». Le echan la culpa: «Estate quieto, tírate para atrás». Os dejo con este relato de hoy, tan lleno de citas, hay muchas citas en Michel de Montaigne, fantástico. Y mañana, el siguiente día, tenemos otro capítulo, que es el quinto, que se titula «Si el jefe de una plaza sitiada debe salir a parlamentar». Esto tiene que ver mucho, bueno, pues con las guerras, pero tiene que ver mucho también con la política, en la que no haya guerras. Como nos llevamos en el mundo. Os envío un abrazo, que tengáis un excelente día. Hasta mañana.